Hola, muy buenas tardes. Bueno, les cuento, hoy vamos a hacer tortitas negras, las famosas tortitas negras, cara sucia, algunos la conocen. Así que bueno, empezamos. Les cuento, acá tengo 1 kilo de harina, ¿sí? Que le voy a mezclar 10 gramos de levadura en polvo, o si no, bien ustedes lo que pueden, acá hay un papelito, lo que pueden hacer es disolver el pancito de 50 gramos de levadura de cerveza y es lo mismo, ¿sí? A esto le vamos a agregar leche en polvo a la harina. Ya les voy a pasar todas las cantidades justas y le vamos a pasar, le vamos a agregar la sal, ¿sí? Que también le vamos a agregar las cantidades justas. A esto una cucharada de azúcar. Y esto lo revolvemos. Lo mezclamos todo bien, bien mezcladito, ¿eh? Siempre en forma circular. Ustedes dirán, ¿qué tengo yo con lo circular? Pero bueno, lo circular siempre mezcla mejor que moviéndolo para un lado o para otro. ¿Sí? Una vez que tenemos mezclado todo esto, que ya está, ¿sí? Vamos a agarrar acá otro bol, vamos a volcar la manteca en forma pomada, fíjense cómo está. Esta manteca está en su punto justo. Pero si no está tan pomada, pueden también usar, les va a costar más mezclar con el azúcar que ahora agregamos, como ven. Pero nada más que eso, ¿eh? Esto es para que mezclemos, ¿ven? Se mezcla enseguida. Y acá empezamos a agregar la harina. Y vamos mezclando con la manteca. El tema es que le quede la masa similar o casi igual que el pancito de leche. Esa es la idea. Por eso también las cantidades de leche en polvo, ahora también leche líquida, que en todos usan agua, la mayoría es muy poca lo que usan de leche, acá lo van a notar que van a poner bastante leche. Y acá agregamos y mezclamos con la manteca, ¿sí? ¿Ven? Es rápido, se hace muy rápido, la cocción son 15 minutos también. O sea, es todo muy rápido. Bueno, ya lo tenemos todo mezcladito. Lo que vamos a hacer, como siempre, mis perros los saludan en todos los videos. Hacemos una coronita y empezamos a agregar la leche. Y en forma envolvente vamos uniendo. ¿Ven? Volvemos a tirar. Así. Y volvemos a tirar. Exactamente así. Bueno, una vez que lo tenemos unido acá, vamos a retirar esto de acá. Vamos a limpiar la mesada.
y vamos a agregar un poquito de harina y volcamos. Bien, vamos uniendo con las manos, no apretando, no haciendo ejercicio de esto, sino con la misma mano van uniendo. Acuérdense en que cuando ustedes aplastan la masa, lo que hacen es sacarle el aire. Y la idea es de no sacar el aire de la masa, ¿sí? De ninguna masa, porque las masas se destacan por su aire. Acá me va a faltar un chiquitín más, así que de agua vamos. Yo ahora le estoy agregando agua, porque como tiene bastante leche, no me quedé corta con lo que había. Pero si ustedes tienen leche, es leche. Y si no tienen leche y tienen poco leche, le agregan más agua. Ustedes vayan mirándolo. O sea, yo esto no es que lo tienen que hacer. En algunas cosas son exactas, ¿sí? Las medidas son exactas. Pero si, por ejemplo, a usted no le gusta con tanto gusto a leche, le quita leche. Le saca la leche y le pone el agua. ¿Sí? ¿Ven? Mira, ya la tenemos. La amasamos, siempre recuerden en forma envolvente y fíjense que es una masa que despega, miren, ven que no se pega en la mesada, que podemos ir, ven, comiendo todo lo de los costados y le queda la mesada limpia y no, la masa no se le pegotea. ¿Por qué? Por la cantidad de manteca, por el punto justo que tiene la masa. Bueno, miren, ya la tenemos. Tenemos una preciosa masa que la vamos a dejar descansar un ratito. No es mucho lo que hay que dejarla descansar. Bueno, ustedes si no les gusta ponerlo en el mismo bol donde unió, busca otro bol o lo enharina y la deja elevar. Yo como trato siempre de ser práctica en todo, uso el mismo bol. Bueno, gente, mientras que esperamos a que eleve la masa, ¿sí? Vamos a mostrar lo que es el azúcar negra. Vamos a poner una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Sí? Tengan presente algo, que nunca se guíen en el sentido que muchas recetas dicen 2 cucharadas de harina en 4 o 5 de azúcar negra, ¿sí? Vayan midiéndola ustedes, porque si le ponen mucha harina, les va a quedar mucha harina y poco lo que es azúcar. Ustedes fíjense con una cucharadita bastante colmada cómo va a quedar. Tiene que dar un gris, no tiene que dar ese blanco blanco, porque esto es para que ligue, pero no para que tenga o sea, la harina es para que ligue. Pues el que se pregunta ¿por qué harina? Es para que ligue el azúcar con la masa y con todo, ¿sí?
pero no es para que quede el gusto a harina, porque si no, no es tortita negra o la famosa como la conocemos, cara sucia. ¿Ven que, cómo les va quedando? Bueno, acá hay, como siempre, algo a mí me aparece siempre que trae la harina, es como que trajo esos grumos. Y la verdad que es una harina de marca, como para que traiga esto. Así que bueno, ¿ven? Ya la tenemos preparadita para ponerla arriba. Recuerden que es la cantidad que ustedes hagan, es la cantidad que ustedes ponen de azúcar, tanto de harina. No más de una cucharadita, yo recomiendo 7 cucharadas soperas colmadas de azúcar negra. O sea, acá hay 7 cucharadas colmadas de, como ustedes vieron, más una de harina, no tan colmada la de harina, ¿sí? Y la mezclan y ya tiene. Vamos a esperar a que bueno, ya ahora ya tenemos la masa, ¿ven? Y lo que vamos a hacer es espolvorear para estirar la masa. ¿Sí? Un poquitito de harina arriba. No mucha, porque acuérdense que tiene una cantidad de manteca que ayuda, ¿no? Así que ven, estiramos hasta formar un grosor más o menos de 1 milímetro, ¿ven? Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar el cortante. Bueno, yo de cortante no los encuentro. Los tenía en una bolsa y sinceramente no encuentro bolsa, así que vamos a hacer improvisado. ¿Sí? Va a ser una tacita de café que tengo vamos a mojar en harina y vamos a cortar. ¿Ven? Bueno, acá mis nietos me están tratando de hacer silencio, pero... Y está con un amiguito, en el día del amigo que estamos, entonces estamos haciendo esto para deleitarlos un poquito a ellos. Y bueno, están tratando de hacerme ruido, pero no logran, pobrecito. Y aparte acá mi amiga, que me está rebancando, gracias Dai, se sonríe. Y bueno, gracias, la verdad que muchas gracias. Y bueno, los amigos están para bancarse. Bueno, seguimos cortando. Man. Aparte también espero a mi ahijada de 25 que viene con los chicos. Ani, así que venga para cuando ya estén las tortitas. Y vamos cortando. Fíjense en que las sobras, ¿sí? Yo no las tiro, ¿ven? Lo que queda, yo lo voy sacando y lo voy poniendo ahí. Porque, bueno, nada se tira, como siempre digo. La economía hay que cuidarla porque con eso progresamos. Si no nos cuidamos la economía de casa, bueno, nos cuesta mucho más progresar en la vida. Entonces nada se tira. ¿Ven? Los chiquititos. Y vamos a hacer otro que también, yo quiero que vean, es un vaso. En este caso un vaso de plástico, puede ser un vaso, ¿ven? De este, yo voy a cortar con este. Y vamos a ser más grande. ¿Ven? Estas son tipo las panaderías, las de panadería, que son grandecitas. Esta, una vez que la estivemos, la vamos a dejar elevar otro poquito más.
Guarda, si ustedes gustan ponerla así al horno, la ponen, ¿eh? No hay ningún problema. Si ustedes están apurados en querer sacarla porque la precisan ya, bueno, la pueden cocinar, tiene una cocción de 15 minutos, esto es rápido en todo aspecto, no es una masa que lleva tiempo, que nos cuesta más. Esto es muy rápido en hacerla, en amasarla, en dejar el tiempo que fue de descanso. 15 minutos. Creo que no fue ni... No llegaron. 10 minutos, me está diciendo acá mi camarógrafa, que tuvimos de elevación. Sí. Vamos a ponerlo. ¿Qué hacemos con los sobrantes? Ya tengo el bollito de todos los sobrantes. Lo trato de unir, ¿ven? Sin apretar, lo tratamos de unir. Y ahí estiramos de vuelta, ¿ven? Miren. Esto, lo doblamos. Seguimos estirando, volvemos a doblar y seguimos estirando. Y ahí ya lo finalizamos y estamos recuperando y no tirando. Vamos a hacerlo los chiquitos. Y esto a los chicos les agrada, porque tiene el azúcar y todo, es como que es una masa con leche. ¿Ven? Así vamos haciendo y sacando y recuperando masas. Así con toda masa, ¿eh? Ustedes nunca tiren. Espero que a Renata y a Elía le gusten, ¿no? Son mis sobrinos nietos, porque mi ahijada Dani, ¿cómo se llama? Tiene dos niños preciosos y yo mucho los gusto, no les conozco. Bueno, ya me queda para estibar. Bueno, ya acá estamos para estibar. Ponemos ahí, vamos estibando. O sea, damos lugar, pero no tanto, ¿sí? Porque todo tiene que cocinarse parejo. Convengamos. ¿Ven? Acá vamos poniendo y vamos armando. Una masa muy linda, les va a re gustar. Bueno, listo, esto ya prácticamente lo tenemos para poner el azúcar, ¿sí? ¿Ven? Ahora vamos a preparar. Vamos a ponerle harina a todo arriba. ¿Ven? Arriba de las tortitas ponemos harina. Esto ayuda a ligar el azúcar. El azúcar con
con la harina que tenemos preparada. Estoy viendo que no me quede. ¿Ves? Bien enharinada tiene que estar. Bueno, una vez que lo tenemos enharinado todo, lo que hacemos es aplastarlo un poquitito. ¿Ven? Ahí. Y pintamos con agua. No nos olvidemos de pintar con agua antes de poner el azúcar. ¿Sí? Ya, pero le pone harina y después le pasa agua. Y sí, esto ayuda a ligar el azúcar con la masa. ¿Ven? Y ahora lo que hacemos es poner el azúcar. ¿Ven? Una vez que está todo bien pintado, ¿qué hacemos? Ponemos azúcar, presionamos. ¿Ven? Yo sinceramente lo que hago, si ustedes quieren los bordecitos estos, ¿ven estos bordecitos blancos? Que los quieren bien con el azúcar, bueno, se les va a caer hacia abajo, ¿sí? Yo normalmente trato que si cae, que no caiga tanto, ¿sí? Si total es, ustedes vayan manejándose para poner esto, ¿sí? Aprietan un poquito, pero no tanto. Es suavecito lo que va. ¿Ven? Yo trato de que no caiga, pongo mi mano si es necesario, para que no caiga tanto en el piso de la asadera. Muchos le ponen en el borde, o sea, en vez de usar el, ¿cómo se llama?, el sobrante, lo ponen acá entre medio para que no caiga. Yo prefiero realmente usarlo como masa para comerlo que para eso. ¿Ven? Y así van haciendo todo. ¿Ven? Se oye mi nieto con su amigo. Por lo menos yo de acá lo oigo. No sé si lo van a oír ustedes, pero ahí. Y bueno, vamos terminando. Bueno, como verán, ya estamos terminando. Vayan pintando a medida, porque uno que lo va haciendo, ¿sí?, tengan presente de que se les va a ir secando lo que ya mojaron. Entonces, vuelven a mojar y volvemos a poner. Yo tuve que hacer un poquito más, o sea, 7 para esta cantidad es poco. Yo duplicaría lo que es las cantidades de azúcar que hicimos primero, pero eso, bueno, vayan haciéndolo para que no les quede. Si no quieren duplicar, lo van haciendo de a poco y van haciéndolo justo. ¿Sí? ¿Ven cómo les queda? Esto ya lo dejamos 10 minutitos, ¿sí?, para que leme un poquito más, que tome más aire la masa, y lo llevamos al horno por 15 minutos y ya. Bueno, gente, ya como ven, está terminado. Fíjense la masa, qué linda, que ojalá, o sea, con los ojos que salieron, ¿ven? Fíjense, ven acá, miren el piso. Tengan presente que según el horno es según la cocción. La cocción es muy rápida. Ustedes fíjense que yo estas me salieron bárbaras. ¿Ven?
Pero acá, en la chiquita, lo dejé unos minutos más, ¿sí? O sea, un minuto más, miren, ven que ya tostó más. O sea, tengan presente el horno. Si les puedo dar una opinión, un consejo, como ustedes lo quieran tomar, tienen que estar muy atentos al horno para que no se les pase. Cuando ustedes ya ven que la tortita tiene este pisito, ¿ven? Ya la sacan, ¿sí? No porque yo diga 15 minutos de horno, ustedes le tienen que dar los 15 minutos. Sí, a los 10 minutos, 8 minutos, 9, ya empiezan a mirar abajo, el piso, ¿sí? Para que no se les pase, porque es una cocción muy rápida. Bueno, gente, que lo disfruten mucho, ojalá que lo hagan y tiene un rendimiento bastante bueno, porque me rindieron entre grandes y chicas 45 tortitas. Sí, casi tres más y me hace cuatro docenas. Si nosotros sacamos cuenta, cuatro docenas de factura y son y más o menos 160 pesos. Y yo acá, gente, gasté 57. O sea que fíjense en la diferencia en el ahorro que hay, ¿no? Ahora después también vamos a enseñar la masa de la factura para así complementan un poquito de esto, un poquito de la otra masa que también es de media luna. Pueden hacerse unas mateadas buenísimas. Bueno, si les agrada esta receta, les voy a pedir si me regalan un me gusta. Así que muchísimas gracias por verme. Al que le gusta lo que muestro, quiere suscribirse a mi canal, agradecido. Bueno, agradecemos, porque acá somos dos, estoy yo que explico lo que sé y está la filmadora, así que agradecemos a todos que nos miren y se suscriban y nos den el me gusta, ¿sí? Muchísimas gracias. Una de las cosas que también pueden llegar a hacer con esta masa es que si no la quieren tan tipo pancito, o sea, más pesadita, le pueden agregar más manteca. No pueden pasarse de los 200 gramos de manteca, pero el límite, o sea, de manteca son 200. Yo acá, ustedes van a ver que en la receta les voy a poner que yo le puse 130 gramos, ¿sí? Pero porque a mí me gusta más así, que sea más pancito, más que no sea tan pesada. Pero hasta al que le gusta más pesada la masa, puede agregarle tranquilamente hasta 200 gramos. Gente, más no le agregue. Si les agrada esta receta, les voy a pedir si me regalan un me gusta. Así que muchísimas gracias por verme. Al que le gusta lo que muestro, quiere suscribirse a mi canal, agradecido. Bueno, agradecemos, porque acá somos dos, estoy yo que explico lo que sé y está la filmadora, así que agradecemos a todos que nos miren y se suscriban y nos den el me gusta, ¿sí? Muchísimas gracias, un abrazote a todos.